relacionado también a Estados Unidos, porque Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, aquí vemos en imágenes allí, en la pantalla dividida, de un lado ella, del otro Donald Trump, porque justamente instó a la Unión Europea a intentar entablar negociaciones con Estados Unidos en vez de responder con contramedidas a las promesas de Donald Trump de imponer altos aranceles a sus productos. El presidente electo Donald Trump anunció claramente la semana pasada la magnitud de los aranceles que tiene en mente: 60% para China, 10/20% para el resto del mundo, pero no fue muy específico sobre el alcance y la base sobre la que se aplicarían esos aranceles. Esto señaló Lagarde en una reciente entrevista. Bueno, en ese contexto, la jefa del organismo afirmó que Europa podría ofrecer comprar ciertas cosas a Estados Unidos y dar a entender que estamos dispuestos a sentarnos a la mesa y ver cómo podemos trabajar juntos. Creo que este es un escenario mejor que una estrategia puramente de represalia que puede conducir a un proceso de ojo por ojo en el que nadie sale realmente ganando. Esto señaló la presidenta del Banco Central Europeo, que también indicó que, en su opinión, una guerra comercial en general es capaz de desencadenar una escalada, un factor netamente negativo. Esto no puede beneficiar a nadie, ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a nadie. Esto induciría a una reducción global del PBI, fue lo que sostuvo Christine Lagarde.